Bravo, estoy sobrevolando el área afectada. Aquí unidad 343, estamos terminando de acordonar. Esta pandemia se esparce más rápido que cualquier enfermedad en la última década. ¡Necesitan desalojar inmediatamente! Enojadas turbas deambulan por la ciudad, quemando edificios. Las autoridades se preparan para más disturbios. Hay enfrentamientos de civiles y continuos saqueos. El sujeto fue noqueado, tenía severas laceraciones en toda la cara. La ciudad ha sido declarada en estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena la zona media oeste de Estados Unidos. Las autoridades no saben nada. Compromiso, honestidad e integridad, estos son los valores con los que se ha formado la Corporación Umbrella. Es esta fundación la que continuará construyendo un mejor futuro para todos nosotros. Días más y me largo de la ciudad. Demasiadas píldoras.
¿Quién será? ¿Hola? ¿Jill? ¿Estás bien? ¿Brad? ¿Eres tú? Escucha, tienes que salir de ahí. ¿De qué estás hablando? ¡Te lo explico después! ¡Debes largarte de ahí! ¡Ahora! Muy bien, déjame agarrar mi... ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Qué era esa cosa? Ojalá lo supiera, pero tiene una obsesión con los últimos dos Stars que quedan en la ciudad, tú y yo. No pienso quedarme aquí. Solo mira a tu alrededor. Entre más esperemos, más jodidos estaremos. ¿Cómo se extendió tan rápido? No lo sé, pero un puto desastre siempre lleva a otro peor. Es como Arkley, pero en grande. ¡Vamos, Jill! ¿Sabes cómo terminará? ¡No! ¡No lo sé!
¿Aún somos un equipo? ¡Siempre! Entonces, hazme un favor y no la cagues como yo. ¡Vete! Lo siento, Brad. Este es un aviso de la comisaría de Raccoon City. Todos los civiles, diríjanse al punto del estacionamiento para la evacuación de emergencia. ¡Oigan! ¡Los de abajo! ¡Vayan al techo del estacionamiento! El estacionamiento. Muy bien. Este es un aviso de la comisaría de Raccoon City. Señor, ¿está bien? ¡No te acerques! Tranquilo, hay un helicóptero esperando para ponerlo a salvo. ¿A salvo? ¡No iré a ningún lado! El estacionamiento no está lejos, lo puedo llevar ahí. ¡El único lugar seguro es este! Este es un aviso de la comisaría de Raccoon City. Todos los civiles, diríjanse al techo. Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarlo aquí. Soy Darío Rosso. Y sí, por supuesto, solo quieres robarme mi refugio. Ve por la tuya, cariño. ¿Cariño? Por favor, ¿podría calmarse? Soy una oficial de policía, estoy para ayudar. ¡Ay, sí! ¡Lo hacen de puta madre! ¿Quieres ayudar? ¡Ve y espósate a una de esas malditas cosas! Señor, esta es su última oportunidad. Nadie más vendrá por usted. ¡No iré a ninguna parte! Prefiero morirme de hambre aquí que ser devorado por esos putos zombies. ¡Ahora déjame en paz!
Oye, tranquila, te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que...? Me llamo Carlos. Te estoy salvando. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Creo que ya estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí dónde? Mi gente convirtió los vagones del metro en un refugio. Y es seguro. Estoy bien. Te daré tu espacio, ¿ok? Lo entiendo. Vámonos. Ay, por favor. ¿Quién fue el imbécil que cerró esto? Perdón, tendremos que rodear. Oye, ¿qué es lo que sabes de ese monstruo? Nada. Nunca había visto algo así. Pero no es un zombie. Sabe lo que quiere y no se detendrá hasta conseguirlo. ¿Te gusta eso en un hombre? No, gracias. Es todo tuyo. Escucha, te prometo que estarás bien. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. VSS para abreviar. ¿Qué dijiste? ¿Es una puta broma? ¡Ustedes son los responsables de todo! ¡Wow! ¿De qué estás hablando? Estamos aquí para ayudar a la gente. ¿Qué hay de malo con Umbrella? ¿Qué hay de malo con Umbrella? ¡Ay, por Dios! Tu compañía es responsable por infectar a todo el mundo. Sí, yo no sé nada sobre eso. Bueno, no tienes que creerme, pero voy al refugio. ¿Vienes? Vamos, es por aquí. Capitán, esta señorita podría necesitar ayuda. Carlos, ¿no se te ocurrió preguntarle el nombre a esta señorita? Ella es miembro élite de la RPD, del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es algo Valentine. Soy Jill. Es un placer, Jill. Soy el líder del escuadrón VSS, Mikhail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Sí. ¿Y cómo le va con eso? La ciudad es un completo caos. Está perdida. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, corrijo, no muertos. Mi pelotón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Bueno, puedes agradecerles a tus jefes por eso. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si logramos que se mueva este metro, podríamos evacuar a algunos sobrevivientes. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Bueno, lo haré. Pero lo hago por ellos, no por ustedes. Oye, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Yel. Ok, super chica. Ten esto. Lo usaremos para estar en contacto. Yo sé lo que es un radio. Primero lo primero. Tenemos que equiparte bien. Sube a la entrada. Ahí encontrarás provisiones. Muy bien. Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? Mikhail quiere que limpie los rieles. ¿Podrías reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso?
Primero hay que restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. Hagámoslo rápido. Parece que puede funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Tenemos que mover el metro. Carlos, llegué a la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que rodear por el callejón que tienes a la derecha para llegar. ¿Te refieres al callejón que está en llamas? Tal vez, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódete. Tengo que apagar esto.
¡Escuchen! Somos del equipo de bomberos de Raccoon City. Sé que están asustados, pero por favor, escúchennos. Ciudadanos que estén atrapados en los edificios, nosotros los auxiliaremos, pero deben mantener la calma. No deben usar los elevadores. Por favor, usen las escaleras de incendios y las salidas de emergencia para evacuar. Cualquier persona que necesite ayuda médica, por favor, levante su mano para poder atenderlos. Deben ser las oficinas de la compañía del metro. Nada. Que destruyó el techo del Estadio Raccoon en el medio tiempo. Con ustedes, Dave Ray.
¿Habrá alguien ahí? ¿Eres VSS? Sí, con cuidado. Vamos, no me mires así, no estoy infectado. Bien, déjame revisarte. ¡No, por favor, espera! ¡Qué mierda! ¡Estaba infectado! ¡Tal vez no estaba infectado! ¿Los Stars son así de blandos? ¡Por eso casi todos están muertos! ¿Y tú qué? ¿Ahora la VSS mata a su propia gente? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu sentido de supervivencia? Regresa a la estación del metro. No necesitamos a alguien como tú estorbándonos. Thank you.
Huele a... Ay, no quiero ni pensarlo. Si tan solo tuviera mi ganzúa. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que vomitarlo! ¡Qué puto asco!
Hora de largarse de aquí. Muy bien. Solo falta activar el generador principal. Disfrútenlo. Carlos, aquí Jill. Restauré la energía del metro. Excelente. Ahora debes buscar el sistema de control de tráfico. Debe estar en las oficinas de la compañía del metro. Bien, creo saber cuál es el edificio. Excelente. Gracias, compañera. Eres increíble. No soy tu compañera. ¡Sigue viva! ¡Y me sigue! ¿Qué? ¡Corre! ¡Regresa a la estación! No hasta que active las rutas del metro.
Somos del equipo de bomberos de Raccoon City. Sé que están asustados, pero por favor, escúchenos. Ciudadanos que estén atrapados en los edificios. Nosotros los auxiliaremos, pero deben mantener la calma. No deben usar los elevadores. Por favor, usen las escaleras de incendios y las salidas de emergencia para evacuar. Cualquier persona que necesite ayuda médica, por favor, levante su mano para poder atenderlos. Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Excelente. Ahora programa una ruta. Muy bien, dame un segundo. Muy bien, ¿a dónde vamos? El metro está en la calle Red Zone. Necesitamos llegar a la estación Fox Park. ¿Puedes programarla? Oye, soy la superchica. Dalo por hecho. Ruta de viaje confirmada. Carlos, soy yo. Ya programé la ruta del metro. Jill, eres increíble. Y dura como el acero también. Regresa rápido a la estación. Prepararemos todo para partir. ¡Qué mierda!
Buen trabajo, Superchica. Estoy impresionado. ¿Ya estamos listos? Sí, casi. En 30 minutos terminamos el mantenimiento. Nikolai, ¿cómo vamos? La ciudad está plagada de esas cosas. No podremos salir luchando como si nada. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando a mover el metro. Mal momento para viajar con carga extra. No es confiable. No es capaz de disparar. Oye, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. ¡Ay, por favor! ¡No otra vez! Él viene por mí. ¡Oye! ¡Les daré algo de tiempo! ¡Oye, espera! ¡Espera, Jill! ¡No! ¡Carajo! ¡Mira, puto acosador de mierda! ¡Eres tal como Wesker! ¡Patético! Es mi oportunidad. ¿Me recibes? ¡Carlos! ¡Mierda! Debo encontrar otra salida. Un mapa del lugar. Perfecto. La puerta no se mueve. Parece que necesita energía. ¡Oh, mi Dios! Yo voy a quemar esta ropa.
Carlos, ¿ya me puedes escuchar? Jill, gracias a Dios. ¿Todo en orden? Sí, estoy viva. Lo perdí. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto regreses. ¿Puede usar armas? Salir de aquí, rápido. Muy bien, hagamos esto. ¿Si le disparo a su tanque? Thank you.
¿Aún sigue vivo? Carlos, aquí Jill. ¿Me recibes? Fuerte y claro. ¿Estás bien? Sí. El bastardo está muerto. Bien, que se joda. ¿En qué pensabas? ¿Usarte así como carnada? ¿Pudiste morir? Ni empieces. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé. Y gracias. El metro está listo. Vuelve rápido. ¡Alto ahí! ¡Mierda, Jill! Kendo, ¿estás bien? Sí, he estado mejor. Perdón por el susto. No sabía qué era lo que me enfrentaba. Ni me digas. Oye, usaremos el metro para sacar a la gente de la ciudad. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, ese es un buen plan. Cuando salgamos habrá mucho que hacer. Necesitamos a alguien como tú. Oye, ¿qué pasa? No, nada, solo... No es un buen momento. No te preocupes por mí. Tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Eso espero. Eres el mejor armero que conozco. Yo no lo creo. No hagas una estupidez.
Ah, esas ya las haces tú. Cuídate, Jill. Si vas a ir a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda. ¡Cuídate! La llave está colgada en la pared. ¿Lanzacohetes? ¿En serio? ¡De mierda me sigue! ¿Es una puta broma? Pensé que lo habías matado. Yo también. Ahí, porque creo que sé cómo detener a ese cabrón. Regresa a la estación. ¿Y llevarlo hacia la gente? Está bien, confía en mí.
aquí! Oye, ¿estás bien? ¡Corre! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Olvídate de él! ¡Vámonos! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos bien, pero gracias por salvarme. Oye, tú me salvaste el culo primero. Eres más valiente que yo. Bueno, lo que importa es que podremos sacar a todos de la ciudad. Sí, tú estarás bien. ¿Y qué hay de ti? Pues parece que yo no tomaré el metro. ¿Por qué no? Tenemos nuevas órdenes. Si eso significa que puedo salvar la ciudad, está bien para mí. ¡Excelente! Tu reputación es más que merecida. Entra, el metro está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tienen la orden de volver a la ciudad y encontrar a Nathaniel Bard. Este no es el único metro que saldrá, ¿verdad? Tú no te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el metro volverá. Tranquila, adelántate. No voy a morir dejándote en un mundo cruel y frío sin Carlos. Ah, sí. Deben encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna podría salvarnos. ¿Ya ves? ¿Estás aprendiendo? La única vida que importa es la tuya. Buena suerte. Vámonos. ¿No pensarás que un ñoño patético como Bart sigue con vida, o sí? Tengo una buena corazonada. ¿Por qué? ¿Acaso te preocupan tus compañeros? ¿O es algo más? Es gracioso que unos zombies pudieran emboscar a un escuadrón de esa manera. Y que la puerta estuviera cerrada. ¿No lo crees? ¿Qué fue eso? ¿Cómo es que aún no se ha muerto este pendejo? ¡No! Ya están muertos. Ven, vámonos. Nikolai, ¿qué haces? Él no viene por mí. ¡Nikolai! ¡No! ¡Fuera de mi tren, saco de mierda! Ya pasó un rato. Los civiles ya deberían estar fuera de la ciudad. Y con ellos tu ardiente novia. Oye, no es mi novia. Pero sí que es única. Muy bien. Mantén la cabeza fría, Romeo. Ya estamos en la comisaría. ¿Estás seguro? Porque para mí esto parece un cementerio.
¡Brad! ¡Detente! ¡Tai! No puede ser, amigo. ¿Tú también? Lo siento. Lo siento. ¡Mierda! ¡Está cerrada! Tú abre la puerta. Yo me encargo de este cabrón. ¡Ven por más! ¡La abrí! Era de los Stars. Eso puede ser útil. ¿A dónde fue el policía? No sé ni me importa. Tenemos cosas que hacer. Si es buena la información, Bart está en la oficina de los Stars. Hay que encontrarlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? Creí que esto era un rescate. Carlos, mira esto. Encontré la oficina de los Stars. Recuerda, Bart tenía acceso a los peores secretos de Umbrella. Sabe que venimos por él. Así que esta misión de búsqueda y rescate es más bien de búsqueda y arresto. Bien. Es bueno saberlo. Subiré la reja para que pases. Tú quédate aquí y averigua qué pasó en la comisaría. Te llamaré si encuentro algo. Oye. Ten cuidado. Sí, tú también, hermano. Área despejada. Aquí hay una puerta muy rara. ¡Ignórala! ¡Venimos por Bar! ¿Qué mierda era esa cosa? No fue un zombie. No se quedó por aquí. ¡Ah! ¡Aquí vamos! Excelente. Calurosa bienvenida a la RPD.
Tai, ¿me recibes? Hay algo muy asqueroso aquí, pero no sé qué es. ¿Algo asqueroso? Bien, revisaré las cámaras. Cuida tu 6. ¡Mierda! ¡Está cerrada! Matar policías es una mierda. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Carlos, la oficina de los Stars está adelante.
Recibido. Mejor no. Muy bien. Creo que haremos esto de la manera explosiva. Mío ahora. Ven con papi. Thank you.
Carlos, no encontré nada interesante. Voy para allá. Recibido. Debo moverme. No apesta ser popular. Uno por uno, fórmense. Este pendejo otra vez. Doctor Bart. Oh, gracias a Dios. ¿Saben cuánto tiempo llevo esperando una respuesta? No se preocupe, lo rescataremos. Solo dígame dónde está. Estoy atrapado en el hospital, rodeado por todas esas espantosas abominaciones. Mira, solo envía a los Stars, ellos sabrán qué hacer. No, negativo. La RPD está inoperativa. Pues busca una solución. Umbrella está enloqueciendo, está matando a todos sus investigadores. Yo soy el único capaz de hacer una vacuna para detener a esos zombies. Así que puedes seguir parado jugando con tu verga o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de este maldito lugar. Ya lo amo. Sí, más te vale. ¿Escuchaste lo que dijo? No podemos entregarlo a la compañía. Nosotros no decidimos eso. Lo decide Mikhail. Revisaré la computadora para encontrar al doctor. Esto tardará. Ve por ahí a dar una vuelta o algo. ¿La de la fila de enfrente es Jill?
Sí, ¿qué pasó? ¿Explotó? ¿Ustedes están bien? ¿Es Jill? ¡Ay, carajo! ¿Qué? ¡Jill! ¿Qué pasó? ¡Jill, responde! Ahí tengo que irme. Haz lo que quieras. Yo me encargo de Bard. ¿Carlos? ¡Adelante! ¿Carlos? ¡Mierda! Creo que estoy fuera de alcance. Pendejo, sigue con vida. No me puedo quedar aquí. Esa perra ni puede nadar. Carlos, responde. Sí, ¿qué pasó? No lo logramos. El metro explotó. ¿Explotó? ¿Ustedes están bien? Ay, todos están muertos. Mikhail y todos. Ay, carajo. Nikolai nos dejó morir. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Quién responde? Thank you.
Debo detenerlo. Tenerlo aquí. Sabrosa caída. Bien, hagamos esto. Carlos, ¿sigues ahí? Ay, por favor, ¿me vas a joder ahora? ¡Puta madre! Interesante. Me está haciendo un favor muy grande, señorita Valentine. ¡Jill! Oye, reacciona. ¡Puta madre! Tyrell, ¿me recibes? ¿Qué necesitas? Jill está infectada. La voy a llevar al hospital. Tal vez el Dr. Bart pueda salvarla. Muy bien, te veré ahí.
Tranquila, superchica. Yo te cuidaré. Resiste, Jen. Voy a traerte la vacuna. Vas a estar bien. Lo prometo. Tyrell, ¿dónde está Bart? En su laboratorio en la parte de atrás. No te muevas, voy para allá. Recibido. Seguiré avanzando. ¡Tengo tiempo para esto! Bienvenidos a la oficina del Dr. Nathaniel Bart. Exprese sus motivos fuerte y claro en el interfono. Dr. Bart, ¿está adentro? Vine a rescatarlo. ¡Abra la puerta! Voz no registrada. ¿Voz no registrada? ¿Qué clase de mierda futurista es esta?
Thank you.
¡Ay, Dios mío!
Lo único que quiero saber es qué hacían los documentos regados por toda su oficina. ¿Con quién crees que estás hablando? Soy el maldito Dr. Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que podrás conocer, maldita suripanta, que se cree especial por ser una pobre enfermera. Obviamente que tengo conexiones con la gente a cargo. Y es por eso que los militares me consultan para sus proyectos que van más allá de tu pobre comprensión. Así que deja de quitarme el tiempo con tus estúpidas preguntas. Yo... me disculpo, doctor. No leíste los documentos, ¿verdad? No, los destruí tal como me lo pidió. Bien. Bien. Si eso es todo, puedes regresar a limpiarle el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y púleme los zapatos. Sí, señor. Se ve que sabes mucho sobre pulir, niña. Ya lárgate y no le digas nada a nadie. ¡Guau! Wow, pero qué imbécil. Tyrell, Bard está muerto. Le dispararon. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? Estoy buscando. ¡Pues muévete! Debe haber una computadora, ¿no? Aquí, jefe de investigación de vacunas, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 p.m. Estoy muy consciente de que mi tiempo se está acabando. Y de verdad espero que haciendo esta grabación para contarles la verdad, mi nombre pueda rescatar al menos un poco de su prestigio. Todo este sufrimiento de Raccoon City comenzó con el esparcimiento del arma biológica conocida como el virus T. Mis empleadores, la Corporación Umbrella, diseñaron este virus y me ordenaron, junto a mi equipo, desarrollar una vacuna, lo cual hicimos. Bueno, yo guardé muestras de la vacuna aquí en mi oficina. El resto de ellas están guardadas bajo tierra. Pero esos hijos de perra que están al mando quieren destruirlo todo. No quieren que el mundo sepa qué es lo que hicieron. Así que están tratando de borrar toda la evidencia de que el virus existió. Y bueno, no soy tonto. Sé que ellos no me quieren vivo. Por Dios, Jill lo sabía. Y confió en mí aún así. ¡Mierda! ¿Es aquí? ¡Tai! ¡Lo tengo! Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Con cuidado? ¿No viste la ciudad? Llegar vivito y coleando será un puto milagro. Thank you.
vas a estar bien, Jill. Por favor, que esta mierda funcione. Dios. Tyrell, ¿qué mierda te pasó? Atención a los ciudadanos. El brote que ha atacado la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con un misil. Los habitantes que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. Esto no es un simulacro. Atención a los Solamente nos queda un día. Y aún hay personas en la ciudad. Al tío Sam no le importa una mierda. ¡Carajo! ¡Ya vienen! Tú relájate. Yo me encargo. Mejor me equipo bien. Parece que hay muchos afuera. Intentaré bajar las cortinas de seguridad. Entre menos aberturas, mejor. ¿Y cómo hacemos eso? Estoy intentando hackear el sistema del hospital. Manténlos alejados tanto como puedas. Muy bien. Ahora empieza la diversión. ¡Ay, por favor! ¡Busca el interruptor! ¡Debe estar por ahí!
¡Estoy en eso! Carlos, ¿estás bien? Ni de broma. Pero al menos se acabó. Estoy regresando. ¿La vacuna funciona bien? Bien. ¿Vas a algún lado? Sí, claro que sí. ¿Y qué piensas hacer? Freirán toda la ciudad. Por favor, llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gánanos tiempo! Loco, hijo de puta. Jill, gracias a Dios estás bien. Tengo buenas noticias. Se acabó, Jill. La ciudad está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es la única manera! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con el misil sobre Raccoon City iniciará dentro de unas horas. La carga del misil está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la primero ciudad. De evacúen octubre. De inmediato. Repito, no, evacúen de no inmediato. Puede ser. No es un simulacro. Buenas, Solecito. Tú me salvaste. Claro que no. Agradecele a Carlos. Te trajo aquí y él mismo te dio tratamiento. Es un bastardo loco. ¿Dónde está? Está abajo. Fue por las vacunas que dejó Bard y así salvar la ciudad. Él cree que puede hacer esto solo. Voy a ayudarlo. Espera, ¿qué no viste el noticiero? Van a explotar toda la ciudad. Estoy intentando contactar a alguien con la autoridad para evitarlo. Deja que se encargue. Es un profesional. Yo también. Bueno, supongo que no te haré cambiar de opinión. La bodega con las vacunas está justo debajo del hospital. Perdí contacto con Carlos. Prepárate para los problemas.
esto es obra de Nikolai. Creo que puedo pasar. Esto garantiza un dolor de cabeza.
debe ser el camino para bajar. Que nadie en el hospital se dio cuenta de esto. Debo reconocer, respeto tu perseverancia, pero temo que el juego termina aquí. ¿Crees que ya terminamos? No hay paso. No, espera. Thank you.
bien, ahí va. Mierda, se escapó. ¿Qué estaba haciendo aquí? Tyrell. Lo logré. Están dispuestos a negociar. Pero hay una condición. Y es una condición muy hija de puta. Tenemos que entregarles la vacuna antes de que lancen el misil. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unas horas, tal vez. Entonces no podemos desperdiciar el tiempo. ¿Por qué? La vacuna está más adelante. ¿Quieres que nos detengamos? ¿Detenerme para llorar? Tranquila, yo te cubro. Muy bien. Terminemos con esto.
conservar su llave de anulación hasta que la evacuación esté completa. Debido al estado de emergencia, de la vacuna, coloque los materiales correspondientes en el cartucho. ¿Síntesis? ¿Tengo que hacerla yo? Ay, muy bien, tengo que averiguar cómo. Llave de anulación generada exitosamente. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación removida. Una muestra de antígeno. Esto es indispensable para la vacuna.
energía insuficiente. Por favor, active las celdas de energía. Esto debe darle energía. Son Tyrants. Que se llama Némesis. Una muestra de adyuvante. Estos se combinan con antígenos para mejorar la reacción del sistema inmune.
la vacuna. Sí. Síntesis completada. Por favor, retire la vacuna. Amor de Dios, ¿qué es este lugar? ¿Qué tenemos aquí? ¡Nikolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? Estoy pensando que la sabiduría que te he estado impartiendo no está dando frutos. Mira, yo sé que no puedes ponerle precio a una vida. ¡No! Pero yo estoy en este negocio para que me paguen. Así que hagamos un trato. De allá abajo, combate contra la Némesis y yo lo grabaré todo para vender la información. Regálame un buen espectáculo y tal vez no necesite la vacuna. ¿Rato? ¡Excelente! ¿Eres tú? ¿Carlos?
¿Estás mejor? Te ayudaré desde aquí. Buena idea. ¡Estoy moviendo la grúa! ¡Súbete! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jill! ¡Atrás! ¡Ahora sí, sube! ¡Mierda! Ok,
¡Te veo adelante! ¿Nikolai? ¿Dónde te metiste? Tengo que recuperar esa vacuna. ¡Se acabó! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de perra avaro! No. Tú imprimes dinero. Y me encanta el dinero. Nosotros hablaremos para llegar a algún arreglo. ¡Así que tira el arma! ¿Habías visto algo tan increíble como esta cosa? La información de combate de esto vale millones. Pero... bueno, tú sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de explotar. Y no le puedes poner precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nikolai! ¡Jill! ¡Ve por Nikolai! ¡Él tiene la vacuna! ¿Qué pasará contigo? Se nos está acabando el tiempo. Yo me encargo. Yo sé que sí, Jill. Bueno, solo para que sepas, ¡esta puta mierda se termina ahora! ¿Más?
Stars? ¡Los toma Stars! Vete a la mierda. Ya con la vacuna. Espero que Carlos lo haya detenido. Aún puedo alcanzarlo. ¡No me vas a detener! ¿Te prometí esto, o no? ¡No! ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? No lo sé ni me importa. Mi cliente me ordenó destruir a Umbrella por completo. 10 minutos para el impacto del misil. Te lanzaron el misil. Y esa es mi señal para irme. Adiós, señorita Valentine. Lástima que no me escuchaste cuando tuviste oportunidad. ¡Jill! ¡Dispárale! ¡No puedo! ¡Te lastimaría! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! Oye, te dije que no te dejarían un mundo sin Carlos. Eso sería muy cruel. ¿Qué hacemos con él? ¿Por qué lo hiciste? Hay un precio justo para todo. Incluso que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré si me sacas de aquí. Te pagaré todo lo que quieras. Eres una tonta. ¡Estúpida! Si yo muero, nunca sabrás la verdad. No me importa jugar al detective. Jill, ¿estás bien? Ahí va. Oh!
Al fin se acabó. Adiós, Raccoon City. Sentí un vacío helado mientras el calor de la explosión se nos acercaba. Todas estas muertes no fueron causadas por un virus que hacía criaturas. Fue la ambición. Ambición humana. Decidí ahí, en ese momento, que las cenizas de Raccoon City también serían las cenizas de Umbrella, que acabaría con ellos de una vez por todas.